Hola, queridas amigas y amigos artenautas, bienvenidos a un nuevo capítulo de El Auriga del Arte. Bienvenidos a San Petersburgo, al canal Moika y a la iglesia de San Nicolás de los Marineros. La iglesia de San Nicolás de los Marineros fue mandada a construir por la emperatriz Isabel I, hija de Pedro el Grande, el fundador de esta ciudad de San Petersburgo, y lo construyó un arquitecto que era discípulo de Bartolomeo Rastrelli, el mismo que construyó el Palacio de Invierno, donde ahora está el Hermitage. Y la verdad es que se nota, porque si os fijáis, el estilo barroco, así rococó, en dos tonos, pues es bastante similar. El Hermitage es de color blanco y verde, y este es blanco y azul, un azul clarito, muy bonito, que bueno, recuerda mucho al barroco alemán o austríaco, pero en definitiva pues es el barroco que se ve en todo San Petersburgo. Resulta que cada miembro de la familia imperial era tutor o líder o representante de uno de los cuerpos del ejército, y a Isabel I le había tocado la marina. Entonces ella, como representante del cuerpo de la marina, decidió erigir una iglesia en su honor. El barrio en el que estamos, que está por cierto cerca del Teatro Mariinsky, el teatro más importante de San Petersburgo, está también cerca del Almirantazgo y de los astilleros, y por tanto, como digo, Isabel I decidió construir una iglesia en honor de los marineros en esta zona. En realidad, si nos fijamos bien, esta iglesia tiene o recuerda lejanamente a la forma de un barco, porque tiene una torre, un campanario exento, como hemos visto al principio y veremos en estas imágenes, que sería como la proa del barco. Luego hay un paseíto que comunica, un paseo arbolado que comunica con la iglesia, y la iglesia en sí misma sería como el puesto de mando de ese barco. Así que todo el conjunto en realidad está diseñado como si fuera una gran nave, un buque. La iglesia es muy elegante y delicada, como veis tiene esta decoración, decíamos, a base de tonos azul clarito y blanco, y está formada, pues ya veis, por columnas dobles o triples de orden corintio. Tiene también pues la típica decoración barroca y rococó, estos angelotes alrededor de las ventanas, unos lucernarios también con angelotes, decoración vegetal de todo tipo, volutas, roleos, la clásica decoración barroca. Consta de cuatro torres más una cúpula central. Todo esto simboliza a Jesucristo y los cuatro evangelistas. Luego tiene, como podéis ver, unos frontones curvos de los que parten rayos de bronce. Esto era característico también del barroco italiano. Recordemos que esta iglesia la hizo un discípulo de Rastrelli, que era italiano. Y bueno, pues todo en su conjunto es muy barroco. Hay unos balcones que parecen más bien palcos de una ópera, también muy elegantes, con su decoración dorada en los balcones, en fin, que muy barroco todo, pero muy armonioso, muy elegante, y la verdad es que es una iglesia pues muy, muy bonita de ver. Me encanta. La planta del edificio es prácticamente cuadrada, ya veis que recuerda mucho a un palacio, y aparte de las columnas y la decoración que he descrito, pues tiene cosas originales como estas ventanas de formas curvas que recuerdan mucho al barroco italiano, las volutas que mencionaba antes, y el interior está dividido en dos niveles, en dos pisos, el piso inferior, que es el único que nosotros podemos visitar, y la parte alta, que es para los oficios ya, celebraciones más importantes, que no está apto para las visitas, al menos no hoy. En el interior son muy frecuentes los oficios religiosos del rito ortodoxo, con cánticos. Es bastante, bastante chulo de ver todo el mundo de pie ahí, con reverencias, inclinaciones. Si podemos, os grabo un poco del interior, porque la verdad es que merece la pena. Esto es todo desde la iglesia de San Nicolás de los Marineros en San Petersburgo. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dadle a me gusta. Y si aún no lo habéis hecho, por supuesto, suscribiros al canal El Auriga del Arte. Hasta otro capítulo, amigos.